Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Esta ocasión les traigo el episodio número 15 de Pokémon Ash Gray. Y bueno, pues nos quedamos por aquí, tío, después de lo de los Drowsy y todo ese pedo. Bueno, si se habrán dado cuenta, el episodio anterior pues ya no fue 2.0. Y pues como lo comenté, no sé, pues los que me siguen en Facebook van a estar enterados, ya que lo publiqué en la página oficial del canal. Que por cierto, si no me sigues en mis redes sociales, te invito a que lo hagas para que estés enterado de, pues, de lo que pasa si fuera de cámaras y todo ese pedo. Y pues bueno, tuve problemitas con el PC ya que lo actualicé a Windows 10 y pues no me dejó renderizar el video, vaya, por así decirle. Y bueno, el problema era pues el video de la cámara. Así que pues ni modo, tuve que decidir entre... pues no sé, actualizar el Camtasia y eliminar lo que vendría siendo la cámara, el 2.0. Pero bueno, no pude actualizar tampoco el pinche Camtasia, o sea, la vida me odia, ya lo saben. Así que pues nada, tuve que optar por la opción de eliminar la cámara y pues eliminar el 2.0. Lo siento bastante para los que les gustaban los videos 2.0. Pero vale, por ahora se va a terminar. Y más ahora que pues hemos empezado la nueva serie, que es el Random Lock. Que por cierto, se ve que va a estar bastante buena, bastante intensa. Por si no viste el primer episodio, te invito a que lo veas. Y pues nada, no recuerdo qué hacer. Si mal no recuerdo, después de lo de Erika, que fue el episodio anterior, que también si no lo viste te lo recomiendo bastante. Creo que es lo del Primeape, si mal no recuerdo. Dice, todos los niños que desaparecieron han regresado. Oh, ya, sí, yo lo salvé, perra. Salida del teatro, es solo la salida, vale, esa es la salida, esta es la entrada, entonces... No, ¿qué pasó, hijín? ¿Qué pasó, hijo? Te estoy checando, hijo. Podemos entrar, ¿no? Por acá. Mira, no sé por qué ponen esta madre para cortarla, si puedes darle la vuelta, pero vale, dice... Hollywood Boulevard, Boulevard Hollywood. Ok, vamos a ver qué encontramos por acá, aquí hay una bata. Hola, cariño, soy hermosa Belle, una maestra ¿qué? ¿Estetiquista, decía? A ver, otra vez, espera, shh, cálmate. Esteticista, esteticista. Si quieres, puedo hacer a tus Pokémon más bellos por el precio de un casco azul. ¿Quieres de mis servicios? Sí, quiero de tus servicios, nena. Pero no de ¿qué dijo? De la belleza a mis Pokémon. O sea, tú sabes de qué quiero tus servicios, perra. Ok, ahí no, teatro de Ciudad Azulona. Aquí no hay nada, no recuerdo la DVD. What the fuck. Miren, esa madre son como... ¿son asientos o qué chingados son? ¡Ah, no! Ya vieron lo que es. Es lo del el icono este del Wi-Fi. Jajatel hasta Panamatl. Pues no hay nada intenso, ¿eh? Solo exit. Mira. ¡Qué asco! Vale, esta es la ruta 16. Ya vamos a continuar. ¿Qué? ¡Oh! Lo que les decía. Ahí está el Hitmonchan. Va a empezar lo del Primeape. ¿Tenemos que pelear con él? No recuerdo. Una superficie rocosa, no se puede escalar. La verdad es que no lo sé, no quiero pedos. Vamos a guardar en el F2. ¡Ájales! ¿Viste eso? Y si no lo viste, pues qué chingón. Y si lo viste, pues I'm sorry, my friend. Es un Hitmonchan salvaje. ¿Quieres intentar atraparlo? Claro que por supuesto que yes, I do, que Simón, que sí, carnal. Vale, es un Hitmon... ¡Lol! Nivel 30. Mi Pig Punch está a nivel 20. Esto va a estar jodido de cojones, tío. Vamos a utilizar a Tonks. ¿Tonks qué, mijo? Vale, va por un puño trueno. Qué buena predicción esa. Muy bien, Hitmonchan. Te has ganado mi respeto, hijín. Pero te vas a morir. Oh, lol. Tenía Match Punch. Y lo maté, lol. Vale, Diego subió a nivel 20. Está bien. Oh, hoja afilada. Está muy, muy bien, creo yo. Vamos a ponerle... vamos a quitarle, perdón. Látigo cepa, hoja afilada. Sí, látigo cepa, definitivamente. Casi nos mata ese cabrón. Pero no sé si... ah, me pateó el puto. ¿Qué te sientes, Shijin? Vale, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? Hitmonchan, debes mantenerte firme hasta que acabe el combate. Siempre debes mantener los puños en alto. ¿Alguna vez aprenderás? Estoy entrenando a mi Hitmonchan para el gran torneo de lucha Pokémon. Todos los Pokémon tipo lucha pueden participar. Y ahí llega Rebeca. ¡Papá! Y todos, ¿what the fuck? Papá, deja de entrenar. Sí, ahí cambié la voz porque lo que no saben es que Rebeca era hombre, pero era marimacha, entonces sacó su voz de hombre. Papá, deja de entrenar Pokémon y vuelve a casa conmigo. Ya hace más de 2 semanas que no pasas por casa. ¿Por qué te quedas todo el día entrenando en el dojo?
Hija mía, no volveré a casa hasta que gane el Grand Prix Pokémon, y ya te lo dije muchas veces. Estaré en el dojo esperando a luchadores, te estaré esperando a ti. Pobrecita de su hija, lo siento mucho, perdonad a mi padre, ¿puedo pedirles un favor enorme? Sería muy, muy importante para mí. Puedes derrotar a mi padre y a su Hitmonchan, si tú ganas el Grand Prix Pokémon, él volverá a casa. Espero que puedas ayudarme. Claro, nena, solamente que pues ya sabes, hay condiciones. Vamos a ver qué encontramos aquí. Ay, mamá. Igual y salen buen Pokémon, vale. Ikans. Vamos a entrenar un poquitín a este carnal. Uy, fallé. Ah, neta, que se ponía loquito este güey y no me obedecía, ¿verdad? Va a estar bastante jodidísimo, güey. Ay, ahora no me va a dejar cambiar. Mira, qué bueno. Matamos a ese carnal Iwis. Y pues nada, vamos a continuar. Acá hay un Chabelo. Pero yo creo que vamos a quitarle... Ay, espera, espera, Hijín. Ah, que la chingada. Vamos a quitarle el repartir experiencia. Vamos a ponerse la Pig Punch. Por ahora, para pues que suba un poquito de experiencia. Y vamos a cambiarlo, obviamente. Está bastante bajo. Puta madre, Blosser. Vale, no sé. Yo creo que sería buena opción Orión. Para que suba también de... ¿En serio no me retan? ¡Uy, lul! ¿Y cómo fue que pasamos por ahí y no nos retó? ¿Sí viste? Vale, es que estamos con mi hermano porque en el episodio anterior igual estaba platicando con él, pero no se escucha su voz en el video. Y muchos comentaron que estaba loco y que hablaba solo. O sea, what the fuck, no estoy solo, güey. Estoy con mi hermano, solo que pues bueno, cuando él habla, mi micrófono tiene un filtro de voz, por lo cual pues evita el sonido... De, pues del área vaya de mi alrededor. Solamente percibe mi voz. Así que pues es por eso que no se escucha. Pero vale, no pasa nada, no estoy loco. O sea, sí estoy loco, pero no tanto, güey. ¿Ese Geodude es shiny o qué pedo? Yo lo veo como verde. ¿Tú cómo lo ves? Sí, ¿verdad? Vale, creo que estaba echado a perder como yo en el episodio anterior. Ahora va a salir un Mojonix. Que por cierto, le mando un gran saludo al Geras, a mi amigo Hellmaster, que en lugar de Mojonix dijo que era el Cagonix. Y pues nada, Pig Punch gana ahí un poco de experiencia, lo cual está bastante bien. Vamos a ir retando a todos estos güeyes. Dice, estoy en una misión muy importante, atrapar al Pokémon salvaje más raro del mundo. ¡Órale! Este güey va con todo menos con miedo, güey. Vamos a ir rápidamente por Pistola Agua. ¡Uy, qué buen crítico! Nos chingamos a ese Raticate. No vi quién era el siguiente. No, no era Raticate, era Rattata. Pistola Agua más que suficiente para eliminar al Sandsdrew. El siguiente es otro Sandsdrew, así que pues obviamente va a caer bastante easy peasy tu jefa en Motociclisi. Y el último es un Ikans, por lo cual creo que sería buena opción sacar a Kaisa. Y no lo sé, vamos a estrenar movimiento Shishmiko, tío, mira ese daño. Y me envenena, es que no me lo puedo creer, güey, qué asco. Pig Punch sube a nivel 21, quiere aprender Foco Energía, pero no, gracias. La verdad es que estaría bien para pues meterles unos buenos criticazos, pero no quiero. No tengo ganas, tío. Vale, ay no, aquí no es. Espero yo que no se muera, por favor. Vale, perfecto, llegamos rápidamente al centro Pokémon. Espero pues no haya ningún problema. ¡Espera! ¡Es Misty, güey! ¡Lol! ¡Yo lo sabía! Era el Psyduck de Misty. Este es un extraño Psyduck. Solo vine aquí para convertirme en la mejor entrenadora Pokémon de agua. ¿Qué? ¡Se me ha caído la Pokéball! ¡Ey, espera, Psyduck! ¡No toques esa Pokéball! ¡Oh, no! Psyduck ha sido atrapado accidentalmente por él mismo en mi Pokéball. Ahora tengo a un dolor de cabeza tamaño Psyduck. Oh, tal cual como en la serie, güey. O sea, es que no me lo puedo creer. Sigo sorprendiéndome con este juego. Es que es un juegazo, un hack ROM bastante, bastante chingón. Yo le realmente felicito mucho al creador de esto. Ya lo he dicho muchas veces. Mi Arnold ha vuelto, estoy feliz. Ay, gracias. De nada, pendeja. Yo hice que regresara tu pinche Arnold, cabeza de balón. Jijitl. Y pues nada, vamos a continuar. Ay, de veras, no habíamos retado a este güey. ¿Preparado, jovencito? Claro, desde morro. Desde morro, hijín. Vale, vamos a retarle, tiene tres Pokémon, el primero es un Geodude verde también. Creo que llevaba mucho tiempo en la roca y le salió pastito. Vale, Orión sube nivel 24, está bastante bien. El siguiente es un Geodude, por lo cual Orión igual estaría bastante bien dejarlo al frente. Supongo que... Ah, el otro es un matchup. Ah, pendejo, lo dejé. Vale, vale, no pasa nada, vamos a eliminar ese matchup bastante easy peasy. Y pues nada...
Es que son bastantes, vean, vamos a retar a un chingo. Y hasta me dieron hueva nada más de ver cuántos son, me dio flojera. Vale, va por intimidación, lo cual me baja mi ataque, pero obviamente somos ataque especial, por lo cual no hay problema. Aparte súper efectivo. Y logramos matar al Growlithe. ¿Quién era el siguiente, no viste? Ah, vale, es un Charmander. Vale, pistola agua más que suficiente para eliminar ese Charmander, obviamente. Orión es bien chingón. Y pues va a poder contra los dos, así que no hay ningún problema. Le quitamos sus 420 pesos. Y pues vamos a retar al siguiente de aquí hasta mañana. Espero que no se les haga un poco pesado. A mí se me está haciendo pesado, pero vale, no pasa nada. Que no panda el cúnico. Casi se muere Orión, güey. No me lo creo. El siguiente Sonix. Deberíamos matarle de un solo pistola agua, pero vale. Ah, perfectísimo. Casi subimos a 25, lo cual está bastante bien. Y vamos a cambiar a Orión. No quiero que muera. Vamos a poner a Blosser al frente porque Blosser es bien chingón. Y pues vamos a retar al último. Estoy creando una colección de bichos Pokémon. Vale, no pasa nada. Tiene dos Pokémon. El primero es un Beedrill nivel 19. Como el Beedrill tepiteño del tercero, cuarto episodio, no me acuerdo, de Pokémon Ash Gray. Estuvo bastante bueno ese episodio, me gustó bastante. Por si no lo han visto desde el inicio, pues igual se los recomiendo. Esta serie está siendo un éxito de éxitos. Ok, no, pero bueno, está chida, a mí me gusta. Este es el Grand Prix Pokémon. Solo pueden entrar los que consigan derrotarme. Vale, pues obviamente somos bien chingones, vamos a derrotarla. Tiene un matchup nivel 18, el cual va a caer a manos de Blosser, porque Blosser es bien kawaii. Orión es bien chingón y con 3 puntos de vida va a matar a ese Geodude. Es que en serio, Orión, todos te amamos. El siguiente es un matchup, por lo cual Tonks va a ser la clave para eliminar a este matchup. Va a ser bastante easy, sube a 31 o no. Pero vale, el siguiente es un matchup, por lo cual vamos a terminar pues el combate y vamos a subir a 31, está bastante bien. Vale, pues déjame entrar, ¿no? El Grand Prix acaba de comenzar, entra cuanto antes. Vale, pero ella era la hija del güey ese, ¿no? A ver, bienvenido al Grand Prix Pokémon número 1. Lo sentimos, no puedes usar ninguno de sus Pokémon restantes. Solo puede participar con Pokémon tipo lucha. Recuerda que ahí tiene un PC por si desea seleccionar a un Pokémon y sacarlo a combatir. Pero ¿dónde está el PC, güey? Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Oh, miren, está el equipo Rocket. Vamos a mover Pokémon y vamos a dejar a todos. Solamente vamos a dejar a, pues a nuestro, ¿cómo se llama? Big Punch. A ver, esperen. Pero le voy a quitar el repartidor de experiencia porque si mal no recuerdo, después de esto, pues este Ash dejaba, bueno, no dejaba, abandonaba, como siempre abandonaba todos sus Pokémon. Pues abandonaba a este Primeape. Y pues nada, no quiero perder el repartidor de experiencia, la DVD. Así que vamos a quitárselo, shut up and take my money. Y vamos a ponérselo a Diego, a Go Diego Go. Ahora sí me dejas participar, Ijin. Bienvenido al campeonato Pokémon tipo lucha número 1. Ah, tienes un Pokémon tipo lucha. Bien, bien. Esto va a comenzar. Pues hay que formarnos. Ah, mira, vamos a ser de los primeros. Tu primer oponente será el último. Ja, 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 ja. La verdad lo dudo mucho, chaval. Todos estamos en 20. Bueno, Pig Punch está en 22. Vamos a ir por patada baja. Ah, pero ¿por qué? No obedece este pendejo, de veras. Esto va a estar culericísimo. No sé cómo le vamos a hacer para ganar. Esto va a ser muy complicado. Y aparte me roban el dinero, qué asco. Esto va a ser muy difícil. Va a ser súper difícil vencerlos. Porque olvidaba que el Primeape no obedecía. Qué asco, güey. Vale, para evitar estar regresando a cada pinche rato, vamos a guardarlo. Espero pues no se vea negra la pantalla, porque yo sí la veo negra. Como mi cara, güey. O sea, es que yo soy negro. Y pues nada, vamos a hacerle ahí. Por favor, Primeape, no seas ojete. ¡Ay, mira, ya me obedeció! ¡Ay, puta madre, para qué hablé, güey! Vale, perfecto, no pasa nada, que no panda el cúnico. Vamos a regresar ahí, por favor. Espero no se esté viendo negra la pinche pantalla. Es que no sé si se vea negra o no. Espero yo que no. Vale, matchup, nivel 20. No sé, golpe karate es opción, ¿no? ¡Oh, loco! ¡Qué buen crítico le metimos ahí! Y aparte subimos a nivel 23. Vale, pero supongo yo que deberían de curarme a mis Pokémon, ¿no? ¿Qué? Parece que Primeape te respetó desde que le diste unas órdenes tan claras y estratégicas en el torneo. Ahora te aprecia más. Primeape se prepara para ganar a la competencia. Supongo que no estoy preparado para el torneo, dice este güey. Vamos a darle F2 para que se vuelva a guardar. Dice, la ronda número 2 va a comenzar.
No voy a perder, ya verás. La verdad es que yo lo dudo, mi Prime es bien chingón, ya me respeta, ya me obedece y vas a morir. LOL, un macho que en 22. Me acuerdo que los últimos eran Hitmonlee y Hitmonchan y están bastante fuertes. Aparte su Hitmonchan está en 30, mi Pig Punch está en 23. La verdad es que dudo mucho poder ganarle, pero pues vamos a hacer lo que podamos. Golpe Karate, le hacemos un daño considerable. Vale, prepara un foco energía para un golpe crítico, pero bueno, o sea, es que idiota, me regaló la partida, por así decirlo. Me regaló el turno y se murió. Supongo que todavía no estaba preparado. O sea, tú también dices lo mismo. Vale, estuve entrenando muchos años. Voy a ser el campeón. Ya lo veréis. Ya lo veremos, chaval. Pero en serio no me curan a mis Pokémon. Ese Machamp nivel 25 me va a romper el orto. Es que yo creo que sería muy buena opción, pues, entrenarlo un poco, ¿no? ¿Cómo ves tú? Vale, son 15 minutos. Supongo yo que vamos a dedicarle unos 5 minutos de entrenamiento a Pig Punch. Vale, es un Rattata nivel 16, el cual está bastante bien. LOL, tiene ataque rápido, pero bueno, no pasa nada. Yo creo que sí vamos a tener que utilizar el pinche repartidor de experiencia. Es que, chicos, lo siento, en serio, no, espero no se les haga tan pesado. ¡Ay, güey! Pero, pues bueno, es lo que hay, ¿no? Vamos a ir rápidamente, Mob Items, Take y Gifa. Primeape, obviamente. Y pues nada, vamos a seguir entrenando a lo que vendría siendo nuestro Primeape. Posiblemente corte el video para que no se haga tan pesado y pues regreso en breve, chabelardos. Y bueno, chicos, pues... me cansé un chingo, güey, de estar corre y corre. Pero bueno, hemos entrenado un poco a nuestro Pig Punch. Como pueden ver, ahora está a nivel 25. Qué asco, yo lo sé, pero vale, no pasa nada. Espero yo, pues, al menos sirva un poco. Ya sé que no son muchos niveles, pero puede que ayude. Vamos a Mob Items y vamos a quitarle nuevamente el repartidor de experiencia. Ponérselo nuevamente a Diego para evitar problemas. No vaya a ser que lo perdamos o algo así. Así que pues nada, espero llevarme la sorpresa de otro crítico al inicio. Por favor, estaría bastante bien. Por favor, elimina ese matchup de un crítico. ¡Oh! ¡Y sí! Diría Barbacán. Y pues bueno, ahí estuvo bastante fácil. El que sigue, por favor. ¿Qué? Pero eso ya me lo había dicho. Vale, el que sigue, por favor. Vale. Es un Machok nivel 22. Obviamente ya sabíamos. Vamos por golpe karate. Como pueden ver, lo puse al frente para que sea más fácil. ¡Ah, qué buena! Vale, vale. Vamos a intentarlo. Sigue lo que vendría siendo Machamp. Va a estar bastante duro. Y pues nada. No me lo creo, güey. Va a estar súper asquerosísimo esto. Ah, qué asco, en serio. Bueno, vamos a seguir intentándolo. Ahí lo voy a super mega adelantar. Verga, verga, verga. Espero que se vea bien. Es difícil controlarlo así, vale. Es que quiero apresurar el episodio. No quiero que se haga tan largo. Vaya, y que no avancemos tanto. Otro crítico, por favor. Es que no me lo creo, en serio. Pero vale, no pasa nada. Pig Punch elimina a este vato. Bien easy peasy. Tengo sueño, ya me dio sueño. Hasta parece que estoy diciendo puras idioteces ya. Por favor, elimina a ese macho sin problemas. ¿En serio no se murió? Vale, subimos a nivel 26. Movimiento sísmico estaría bastante bien, ¿no? Supongo yo que le quitamos golpes furia. Pero necesito curar a mi Pokémon. Pues al parecer voy a morir otra vez. Así que pues nada, vamos a dejarlo morir. Y regreso en breve. Vale, pues estamos nuevamente aquí adentro con el chavo este. Y vamos a retarle, ¿no? Porque la verdad es que se está haciendo bastante largo el episodio. Movimiento sísmico, golpe karate. A ver, chance movimiento sísmico elimina el matchup. Es que hace menos daño, golpe karate hace más. Bueno, es lo que estoy viendo, realmente no lo sé. Y no me deja ver. Pero vale, no pasa nada. El siguiente, pues ya sabemos, es Machok, nivel 22. Vamos a ver, Pokémon, Sumeri. Golpe karate tiene 50, movimiento sísmico. Dice, se restan tantos PS como nivel tenga el agresor. Vale, pues no confío mucho entonces. Golpe karate, obviamente. ¡Oh, loco! ¡Qué buen crítico! ¿Viste eso, hermano? Fue bastante épico, kawaii, chingón. Ahora supongo yo que ese Machamp no debería de dar tantos problemas. El que va a dar problemas va a ser el Hitmonchan, pero vale, no pasa nada.
Vale, no pasa nada, no pasa nada. Nada, lo mato, ¿no? ¡Ay, sí! 27, mira ese nivel 27. Pero ahora voy a necesitar... ¡Ay, viene el equipo Rocket! Y tenían a Hitmonlee, si mal no recordaba. Dice, para unir a todos los pueblos en una sola nación, para denunciar a los enemigos de la verdad y el amor, y extender nuestro poder más allá del espacio exterior. Jesse, JMMS, el equipo Rocket despegando a la velocidad de la luz. Ríndanse ahora o prepárense para luchar. ¡Ay, madre! Bueno, así le hacía James. Y decía, ¡miau! ¡Bien dicho! En lugar de bien dicho era, ¡sí! No, ¡miau! ¡Así es! Tú, mocoso, el campeonato es nuestro. No lograrás vencernos. Tenían un Hitmonlee, ¿no? Si mal no recuerdo. Pero vale. Sí, a huevo, es que lo sabía. Pero tengo poca vida. Esto es trampa. Tengo 4 super pociones. Voy a utilizar una. Pero igual voy a morir. Es que... ¡Qué puto asco, en serio! Esto es asquerosísimo. ¿Por qué no falló esa patada salto alta para que se hiciera daño él solo? Ay, es que no me lo creo. Ya habíamos tenido suerte. Habíamos eliminado ese macho bastante easy. Pero vale, no pasa nada. Vamos a hacerlo nuevamente súper rápido para evitar retrasos mentales como el de mi hermano. No es cierto, bebé, ¿cómo crees? El siguiente, pues ya sabemos, es el pinche matchup de siempre. No, Machok, que espero pues eliminarlo igual con otro crítico, estaría de huevos. Pero bueno, ya no tuvimos tanta suerte, pero igual no consiguió hacerme ningún tipo de daño. Así que adiós, que te vaya bien. El siguiente, pues es el Machamp. Este sí me da problemas y si hace Revenge, chance me mate. Vale, va por profecía, espero el siguiente. ¡Oh, qué buen crítico ahí! Lo hemos hecho bien. Y pues viene nuevamente el equipo Rocket. Como pueden ver, tenemos más vida, por lo cual tenemos más oportunidad de ganarle al equipo Rocket. Así que hay que intentarlo. Si este puto falla lo que vendría siendo el patada a salto alta, podemos ganarle. Vale, va por foco energía, está fuerísima del combate. Gracias por regalarme el turno. Es posible que hayamos perdido, pero el equipo Rocket no se rinde jamás. El equipo Rocket ha sido vencido otra vez. Que dice, van a dar comienzo a las finales. ¡Qué emoción! Ahora sí, puta. Vaya, llegaste a las finales, ¿eh? Impresionante, pero no lograrás ganarme. Vale. Vale, vamos a intentarlo, tenemos que ganarle a este vato. Voy a guardar rápidamente, espero no se vea feo, porque en serio se ve bien culerísimo. Vale, ya se quitó la pantalla negra. Y vamos a intentarlo. Golpe karate. Va por puño trueno, vale, no me hace tanto daño. Obviamente ya ganamos este combate porque somos... ¡Lol! ¡Loco! Casi me mata. Pero vale, hemos ganado, hemos vencido. El Grand Prix Pokémon. Perdí con un digno rival. Ahora puedo volver con mi familia y parar el entrenamiento que durante años me mantuvo alejado de ella. ¡Felicidades, Ash! Acabas de ganar el campeonato número 1 de lucha Pokémon. Acepta este premio, por favor. Me dio... ¡Oh, vale! Nos dieron cinturón negro, lo cual está, pues supongo que bien. Muchísimas gracias. Ahora mi padre volverá... ¿Qué? Podrá volver con nosotros. Te estaré eternamente agradecida. De nada, de nada. Vale, vaya, estoy impresionado con su Prime, pero todavía tiene mucho que mejorar. ¿Qué me dices? ¿Quieres que yo le convierta en un campeón y te lo devuelva más adelante cuando...? No, más adelante mucho más fuerte. Pues sí, aunque no quiera, tengo que decirle que sí porque en el anime así fue. Y Ash está bien pendejo y dejó a sus Pokémon. Bien, ahora selecciona... ¿Qué? A tu Prime para que cuide de él. Bueno, no puedes darme tu único Pokémon, debería sacar antes unos cuantos más. No, no, espera. A ver, ¿qué hice? Vale, vale. Weetrout, Pokémon. Weetrout. Vale, sacamos a todo el equipo nuevamente. Y pues, Primeape. Fue un honor haberte conocido, chico. Pero pues, ni modo. Tienes que irte y llegarle a la chingada. Gracias, Ash. Entrenaré a tu Pokémon para que se convierta en un auténtico campeón. ¡Prim, prim! Las lágrimas pueden verse en sus ojos. Pero es momento de decir adiós. Y sí, chicos, en efecto, llegó el momento de decir adiós como el Ash. Bueno, como Ash le dijo adiós a su Primeape, es hora de que yo les diga adiós. Espero yo que les haya gustado bastante este episodio. Ya sabes que si te gustó la forma de demostrarlo es como, hermano, pegándole un like al video, exacto. Compartiéndolo con sus amigos en sus redes sociales. Vale, mi hermano es medio tímido, no se espanten con su voz varonil de hombre macho alfa pelo en pecho peludo. Pero vale, pues nada, espero yo que les haya gustado bastante. Ya sabes que el like me viene bastante bien.
Si fue de tus videos favoritos, agrégalo a favoritos, compártelo con tus amigos en tus redes sociales y pues obviamente dale un like a la página de Facebook. Por mi parte es todo, les mando un gran abrazo, un gran saludo y hasta la próxima. Thank you.